no está aquí <laughs> para que por eso el que me lo dijo no lo entendió <laughs> por eso le hizo el comentario no ahora no no recuerdo quién fue el que me hizo el comentario porque parece fácil a veces pero cuando lo vamos a explicar ahí viene el problema ahora lo que sí me gustaría repasarlo antes de continuar. No hicimos el comentario la vez pasada, pero a raíz de lo que sigo escuchando, para que no quede duda entre nosotros, vamos entonces a... ¿Me permite hacer un repasito de los 70 semanas o no? Ok. Entonces vamos a hacerle este punto claro aquí. Voy a poner esto un poquito más grande, precisamente por lo que vamos a, a tratar aquí adentro. Partimos de Babilonia en adelante. Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, Europa y aquí viene el punto Bien, aquí tenemos entonces los... Bienvenida, bienvenida. Entonces vamos a hacer un repasito de esta parte. Daniel 8, vamos a Daniel 8, Daniel capítulo 8. Para los que llegaron, no sé quién fue el que me pidió que hiciera un repaso de las 70 semanas. Y por eso voy a hacer un repaso para entonces continuar de ahí. Bien, en Daniel 8, versículos 13 y 14, dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿No? A propósito, no leo la palabra sacrificio porque no está en el original, fue agregada. El continuo, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. ¿Por qué pregunta eso? Porque del versículo 9 al versículo 12... Daniel está viendo lo que hace el cuerno pequeño. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo. ¿Eh? Por eso es que pregunta. Hasta cuándo va a durar eso del continuo, eso que está haciendo quién, el cuerno pequeño. El asunto es ahora entender qué es el continuo, porque el cuerno pequeño quitó el continuo. ¿No? Entonces, esa es la pregunta. ¿Con qué tiene que ver el continuo? Dice aquí la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército. Perdón, me brinqué. El once. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo, hecho por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Sabemos entonces que el cuerno es gobierno. Este gobierno comenzó pequeño, pero de acuerdo al capítulo 7 llegó a ser más grande que sus compañeros. ¿Por qué llegó a ser más grande? Vamos a un momentito aquí para irnos entendiendo ya. Aquí es la división de Roma. ¿En qué se dividió Roma? En los burgundios. los vándalos los francos los alamanes los lombardos Otro godos, los visigodos, los huevos. Ahí está. Estos fueron los diez grupos en que se dividió el imperio romano. Tal como lo mencionó en Daniel 2, los diez dedos de la imagen. Llegamos a Daniel 7 y nos encontramos ahora con los diez cuernos de la bestia espantosa. Es el mismo. Entonces. Esta división. Después de esto viene esto. Este es el que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, cuando hace la pregunta el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2000 y 300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Noten que el tema ahí es el santuario que está siendo pisoteado. El santuario tiene que ser pisoteado. O Dios va a ser pisoteado. Entonces vamos un momentito aquí a recordar esto. Bien, más o menos para tener la idea del santuario. Todo esto aquí afuera se le llamaba el atrio. Esta primera parte aquí, este es un cortinaje que había acá. Entonces tenemos la parte aquí interna que era el lugar santo y esta parte el lugar santísimo. Entonces, no podemos saber que es el continuo, especialmente para si alguno no ha estudiado este detalle. Este era el tabernáculo, que después llegó a ser el templo de Salomón. Pero ahí están los departamentos igual. Aquí tenemos el santuario, lo que componía el santuario. Y el cuerno pequeño se iba a levantar contra esto. Noten esto ahora. Aquí, yo no soy dibujante, así que ustedes me entienden. Este es un señor que viene aquí. ¿yo? Okay. Viene trayendo un animalito. Okay. Así que imagínense que este es un señor. Ahí viene el, un señor, un pecador, que debía traer su cordero. Todo adulto, toda persona adulta debía cumplir con ese deber. La mujer no venía a, ¿cómo se llama? al tabernáculo, al templo. O sea, cumplir con el ritual. Ya cuando se hizo el templo de Salomón, había un atrio para los gentiles, pero él no podía pasar al atrio de las mujeres. Y estaba el atrio de los varones. Y estaba el atrio de los sacerdotes. Entonces ningún gentil podía llegar donde las mujeres. Ninguna mujer podía llegar donde los varones. Ningún varón podía llegar donde los sacerdotes. Y había un lugar donde sólo entraba el sumo sacerdote. Miren esto. Ahí estaba. Entonces partiendo de acá, el pecador, todo pecador. Que reconocía, que reconocía, vamos a ver cómo se me hizo chiquita la pizarra, pero vamos a ponerlo por aquí, a ver si por lo menos nos... O sea, no podemos hablar de esto sin hablar de esto. Aquí están las siete fiestas que se celebraban. Tres de ellas, las primeras tres. Aquí están las fiestas. Acá está el ritual. Todo esto tenía que ver con el ministerio del, del, del santuario. Entonces, partamos de aquí. ¿Por qué? Porque si dice aquí en el versículo 14, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si no hablo de la fiesta, ¿cómo puede usted entender esto? ¿Ven? Entonces, solamente que esto no era fiesta. Pero estaba entre las actividades sagradas, solemnes del año. Partamos de acá ahora. Todo pecador debía reconocer su necesidad de ir al santuario. El pecador traía su cordero. Debía examinar bien, bien, bien ese cordero. Ese cordero no debía tener ningún parásito, garrapata, ni piojo, nada. Ninguna oreja gancha. Buena la oreja, las orejas. En ninguna pata coja, no señor. ¿Por qué? Porque ese cordero representaba a un ser perfecto que iba a venir. En nada debía tener defecto. Todo esto comenzó acá desde los días de Egipto, ¿recuerdan? Antes de Babilonia estuvo Asiria. Tema este que se le enseñó. Bien. Así que desde aquí, tan pronto salieron de Egipto y llegaron allá al monte Sinaí, Dios les dijo: Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿No? Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios se hizo presente. Cómo se vio a Dios presente en una forma más visible. Cuando ya iban en el camino, que llegaron a la parte más escabrosa del camino, la parte más escabrosa, se dan cuenta que viene alguien atrás. Venía Faraón a perseguirlo. Él no quería dejarlo que se fueran, los quería tener como esclavos. Pero cuando estaban en el momento más difícil del camino, no podían ir a la izquierda, no podían ir a la derecha, no podían avanzar, estaba el Mar Rojo, atrás venía Faraón. Una nube que los venía guiando se puso entre el pueblo y el ejército. Eso dio lugar a que al preguntar Moisés, Señor, ¿no? le dijo al pueblo, no, por eso nos trajiste aquí, para morir aquí. Y le dice Moisés, Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano?, ¿Y qué tenía en la mano? Una vara seca. Bueno, sin ir muchos detalles, extiende la, mar, la vara, ya ustedes saben, se abrió la tremenda alfombra roja para el pueblo de Israel. Marcharon y la nube detrás. Cuando el pueblo llegó al otro lado, la nube, según dice el pasaje bíblico, se puso adelante. Cuando llegó Faraón y su ejército y vio semejante camino tan lindo, bien sequecito, pues rapidito podían alcanzarlo y llevarlo de, de regreso. Pero cuando iban por medio camino, el piso se puso suave, señores, y el agua se cerró. Y Dios le permite ahora tirarle a la playa a jinetes y a caballo. Y cuando ellos vieron a sus perseguidores ahí muertos en la playa, nos dice el relato bíblico que María cantó un himno. ¿Pero qué himno? Pregunto ahora, ¿el Apocalipsis habla de algún canto de un himno? No, por eso lo estoy mencionando, hermano. No es el hecho de mencionar una cosa por mencionarla. Porque si no entendemos esto que pasó aquí, ¿cómo vamos a creer lo que va a pasar acá? ¿Sí? El cántico de Moisés fue allá, pero acá será el cántico de Moisés y del Cordero. Así como Dios liberó a su pueblo acá, la promesa es que va a liberar a su pueblo acá. Me gusta hacer ese puente para que ustedes noten que no estamos hablando por hablar. El no conocer el pasado nos sé, es difícil conocer el futuro. Entonces, fue allí cuando Dios ya el pueblo rumbo a su liberación final hacia el pueblo a la tierra que fluía leche y miel, les dice entonces, hagan un santuario que yo quiero habitar entre ustedes. Y Dios le da el modelo a Moisés, y después que Moisés recibe todas las medidas de largo, de ancho, cada mueble, de cada material, que no puedo entrar esta noche en cada material, sino aquí nos vamos hasta el miércoles de la próxima semana pero necesito estar el miércoles en Panamá así que pero es interesante hermano que aquí afuera hay una clase de material y aquí adentro hay otra clase de material porque todo esto representaba como vamos a ver algo ahora el pecador al reconocer su pecado tenía que conseguir un cordero él entraba con el cordero, aquí estaba una puerta. Él tenía que entrar con este cordero. Y quiero subrayar aquí esto, hermano. Él ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Confesaba sus pecados. Así que sus pecados pasaban al cordero. Él mismo tenía que degollarlo. Era un laboratorio que Dios quería que el pueblo entendiera cómo alguien inocente que no había cometido un solo error iba a venir para llevar el pecado. El pueblo se acostumbró a hacer eso, que la conciencia se le adormeció. Es impactante, por lo menos para mí, cuando estudiaba uno de estos pasajes, que el cordero, usted le puede meter el cuchillo por donde quiera, le degolla. Y no emite el más mínimo sonido. No. Nada. Entonces cuando ya lo degollaba, el sacerdote apañaba la sangre. Desde ahí, el pecador no tenía que ver más nada con su pecado. El pecador salía. El sacerdote venía y regaba sangre. Y parte de esa sangre, él lo entraba y lo regaba aquí en un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En otras palabras, quedaba registrado aquí que el pecador había traído su cordero, confesó sus pecados y cómo se iba el pecador: ¿Ah? limpio, hermanos. ¿Cuántas veces he escuchado? Y si Dios no me ha perdonado. Antes de venirme, no es chiste hermano, pero fue así. Me acerco a alguien que está con una cara pero de derrota. Yo, ¿qué le pasa? Ay, pastor. Estoy peor que un dálmata. Yo, ¿cómo así? ¿Usted conoce los dálmata? Son unos perros que son manchados, blanco así mismo. Pero los dálmatas tienen más blanco que negro. Yo tengo más negro que blanco. Es que yo le pido perdón a Dios y le pido perdón a Dios. Y yo no sé si Él me ha perdonado. Andaba cargando con pecado de hacía por lo menos 15 años atrás. Hermano, lo estoy diciendo, pero por favor, mírenlo. Primera de Juan 1.9. Por favor, mírenlo y permita que el Espíritu Santo lo toque y le haga ver y entender y creer lo que Dios nos promete a través de su palabra. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, él es que Ciel y qué y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Noten cómo comienza el versículo, por lo menos en esta versión. Sí. ¿Qué significa eso sí? Es algo condicional. Noten. No es sí de, de verdad. Es sí de condición. Si tú haces esto, yo hago esto. ¿cierto o falso? noten eso si confesamos nuestros pecados Él es fiel he dicho varias veces este ejemplo y quiero hacerlo otra vez aquí esto piensa bueno, que muchos piensan que pastor, pero usted qué, que somos tontos no, pero miren esto piensa ¿está seguro que no piensa? porque se cayó ¿Ah? ¿Por qué se cayó? ¿Ah? Yo no lo dejé caer, miren. Se cae. ¿Por qué? Ahí está el asunto. Por eso le pregunté que si esto piensa, ¿cómo si esto no piensa? Respeta la ley de gravedad. ¿Captaron mi pregunta ahora? Mire, apenas lo suelto se cae. ¿Es fiel a la ley de gravedad? Y si eso que no piensa es fiel a una ley que él no sabe que existe, pero la ley existe. ¿Qué nos pasó a nosotros que sabemos? Y no queremos respetar la ley. ¿Me hago claro? Miren eso. Entonces, si esto es fiel, porque mire, apenas los sueltos se cae ¿Es fiel Dios? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es más fiel que esto, hermano, porque él, él sí piensa y piensa mejor que nosotros. Cuando Dios ha prometido ser fiel, es porque Él es fiel. Apenas usted confiesa. Dios lo perdona. Pero pastor, es que yo peco y le pido perdón y yo peco y le pido perdón y yo peco y le pido perdón y yo peco y le pido perdón. Ahí no dice otra cosa. Ahí dice, si sí, confesamos no perdona. Porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Porque con amor eterno nos ha amado. Y Dios no nos ama porque nosotros le amamos. Él nos ama antes de que nosotros lo conozcamos. ¿Claro en eso? Entonces cuando yo dudo de que Dios me perdona, soy yo el que pone la distancia, o pongo la distancia. Por eso hay un pecado que la Biblia llama imperdonable. ¿Es imperdonable porque es muy malo? Porque es imperdonable. Porque cuando yo peco, aquí está Dios, un ejemplo, aquí está Dios. Yo estoy aquí con el cerquita, de él. pero yo pequé y le pedí perdón pero no creí. Y volví a pecar y le pedí perdón y no creí. Y volví a pecar y le pedí perdón y no creí. Y volví a pecar y le pedí perdón y no creí. Y volví a pecar. ¿Qué pasa, hermano? Que yo llego a dudar de Dios y me alejo. Y me alejo. Y cuando voy por acá, veo a Dios tan lejos que no puede venir acá. Entonces yo dudo de que Dios me puede alcanzar. El problema no es Dios, el problema soy yo. Porque si yo invoco a Dios en este momento, Él se acerca a mí. Porque Él nunca va a venir donde Él no lo hace a la fuerza. El pecado se convierte en imperdonable. Porque yo no creo que me perdona y yo no lo confieso. No sé si fui claro. Porque Él explica ahí: si confesamos, ¿qué hace Él? Él lo perdona. Entonces el problema está que todos estamos expuestos a caer en pecado, pero no tenemos por qué vivir en pecado. Y cuando vivimos en pecado, ¿qué se resulta? Nos vamos alejando. Porque cuando estamos en pecado ya no queremos orar, ya no queremos estudiar, ya no queremos ir a la iglesia. ¿No le ha pasado eso a usted? Me siento tan sucio, ¿cómo le voy a orar al Señor? Hermano, por favor, cuando la persona está enferma en un grado de peligro de muerte, hay que llevarlo al médico lo más rápido que podamos. Y por eso cuando está grave, lo montan en una ambulancia y para la ambulancia no hay regla de tránsito. Por eso cuando usted ve venir una ambulancia, aunque venga, no, no, viene el contratránsito, y usted manténgase ahí a ver cómo le va a ir. Quítese, porque este se está muriendo. Ahora, si llegó muerto ya es otra cosa. Pero si llegó vivo y le pueden dar vida, casi se muere. Pero está vivo. El primero decía es que casi vive. ¿no? Y si casi vivo está muerto. Pero casi muerto está vivo todavía. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el pecador se sienta mal porque peca, dele gracias a Dios, porque todavía es sensible al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, si usted se siente mal porque pecó, dele gracias a Dios. Todavía hay sensibilidad, todavía hay humo. Y donde hay humo, hay fuego. ¿Sale? Así que si hay humito, échele bruquita y <laughs> sople, hermano. <risa> <risa> y, Llegó la llama. Porque todavía había fueguito. Qué lindo es Dios, hermano. Él nunca se pone a ver que ya yo estoy en la última. No apagues el pabilo que humea, porque donde hay humo todavía hay fuego. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Entonces el otro que hemos hablado, estudiado, verdad, él no quiere que usted crea eso. Él no quiere que usted crea eso. Él nos hace pecar y después nos hace sentir tan sucios que que va. Ya Dios no me perdona. Que va, no, 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 que va. Ah, de tantas veces que le he pedido perdón y mira, estoy, estoy en esto. Ah, no, no, que va. Pero hermanos. Cuando yo estudio esto aquí, veo este caso. Cuando el pecador se iba, se iba limpio, hermano. Y aunque el diablo le recordara sus pecados, él podía decir: allá quedaron en el santuario. Uf, yo estoy limpio. Entonces el sacerdote ahora se hacía responsable, regaba la sangre, registrando que este pecador había llegado. Quedaba registrado que él había llegado. ¿Por qué? Venía el día de la expiación. Y el que no había llegado, no había registro de su confesión. Y el que no había hecho eso, hermano, no había esperanza de seguir perteneciendo al pueblo. Podía ser expulsado o matado a pedradas. Así que había que estar ese día listo. Bien. Miren ahora. Continuo. ¿A quién representaba ese cordero? A Cristo Jesús. Mire esto. ¿Llevó Cristo nuestros pecados? ¿Tomó nuestro lugar? Por nosotros. Vamos a ahorrarnos tiempo porque el tiempo, si no, no va. Ustedes usted recordarán los pasajes. Cristo tomó nuestro lugar. Aquí había una puerta. Claro, voy a poner un poquito más... Ando. Era suficientemente ancha y suficientemente alta. Nadie tenía problema para entrar al santuario. Ni al santuario ni al templo. ¿Se comparó Jesús con la puerta? Noten eso. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pregunto ahora, ¿mencionó Jesús dónde iba a morir? Se lo dijo con toda claridad, se lo dijo a los discípulos. Me gustaría nomás que viéramos este pasaje, no por duda, sino solamente para que ustedes lo recuerden. Y miren cuántas veces lo hizo. San Mateo 16, vamos a San Mateo 16. Versículo 21. Hemos leído este pasaje ya, donde Cristo preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿Recuerdan? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? uno que era Juan el Bautista, otro que era Fulano, y al final él se identificó. Cuando ya Pedro dijo que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo lo felicitó, como ya hablamos aquí, dice el versículo 20, 24, perdón, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes, de los escribas y, y ser muerto. Pero no termina ahí. ¿Cómo termina? Y resucitar al tercer día. Vamos al capítulo 17 ahora. Versículo 23. Vamos Con, con el 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vamos al capítulo 20 ahora. Versículo 17 en adelante. Capítulo 20, versículo 17 en adelante. Subiendo Jesús a Jerusalén tomó sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Miren ahora cuán específico es el versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y qué, le crucifiquen. Anunció él cómo iba a morir crucificado, pero sigue diciendo, voy a resucitar. Tres veces le dijo, voy a morir, pero voy a resucitar. Y en la tercera le dijo clarito. Entonces, esto aquí, que era el altar del sacrificio holocausto, ¿qué simbolizaba ese, ese altar? El lugar donde Cristo iba a morir. ¿O no? Ahora, esto estoy comenzando ahora con la persona. ¿Por qué? Aquí en el santuario habían dos funcionarios, o dos clases de funcionarios, el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote era encargado de lo que se llamaba el servicio diario. Todos los días habían dos sacrificios en el santuario. Uno a las nueve de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Y es interesante, hermanos, que si ustedes leen en San Marcos, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? ¿A qué hora fue crucificado Jesús? Estoy preguntando a qué hora fue crucificado Jesús. Escúchenme, por favor. Mírenlo. No porque no lo saben. Miren, ahí está, miren. Vamos. Vamos a San Marcos. Detallitos que parecen insignificantes, hermanos. San Marcos 15, 21 en adelante. Para ahorrar tiempo, miren el versículo 21. Del versículo 21, tiene su título su Biblia. Dice crucifixión y muerte de Cristo, ¿verdad? Ok. Miren ahora el versículo 25. Era la hora que. Tercera, cuando. Le crucificaron. Las nueve de la mañana. Murió a la hora del sacrificio de la mañana. ¿Se da cuenta usted? ¿Y a qué hora era el sacrificio de la tarde? Ahí lo dice también, más adelante. ¿Verdad? Versículo 34, el 33 y el 34 nos dice, miren, cuando el 33, cuando vino la hora sexta, no olviden que estamos poniendo más o menos cuando amanece, a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? De 6 a 9, ¿cuántas horas hay? Hay 3 horas. ¿Y de 9 a 12? 3 horas. Entonces, por eso a la hora tercia, a las primeras 3, a la hora sexta, o sea, en 3 horas más, y después la hora nona o novena, tres horas más. Miren eso, entonces dice el 33, cuando vino la hora sexta, o sea las doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice el versículo 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El versículo 37, más Jesús dando una gran voz, ¿qué pasó? Expiró. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Con qué exactitud? Si nos ponemos a ver todos estos detalles, Jesús murió. Lo crucifican a la hora del sacrificio de la mañana y muere a la hora del sacrificio de la tarde. Qué exactitud. Entonces, ahora Cristo dijo dónde cómo iba a morir. Entonces, el sacerdote decía que en el servicio diario, todos los días el que hacía él tomaba un corderito y lo degollaba lo desollaba, o sea, degollar es cortar de desollar es, quitarle la piel, lo descuartizaba y le ponía sal. ¿Por qué le ponía sal? ¿Qué, ¿Cuál es el, la función de la sal en la carne? Noten eso: tiene dos papeles, evita que se corrompa. Y le da sabor. Se comparó Jesús con la sal de la tierra. Debemos ser como sal nosotros, pero no salados. ¿okay? ¿Por qué la sal, hermano? La comida sin sal no gusta. Pero bien saladita, hermano, donde tú vivas, el vecino debe sentirse contento de tenerte como vecino. ¿Qué piensas? Donde tú trabajas, ¿cómo deben sentirse sus compañeros? ¿Y si estás en la iglesia? El cristiano debe ser aquel que donde va, la gracia de Dios le acompaña. Por eso a Cristo hasta el día de hoy, hermano, ¿quién no se enamora de Cristo? Todos los días, prostitutas, ladrones, criminales, están aceptando a Cristo después que escuchan. Qué lindo fue este Señor. Entonces, hermanos, esa sal que preparaba esa carne debía estar allí. Hasta ser consumida. Muchos detalles que no voy a decir, hermano, porque el tiempo no lo permite. Pero ¿por qué hacía este sacerdote eso? Debía estar este altar ardiendo. ¿Cuánto tiempo? 24 horas al día. Continuamente. Y entró la palabra continuo ¿Cuánto debía estar ardiendo esto? Continuamente. Porque cuando él muriera... Cuándo estaría dispuesto para perdonarnos a la hora que sea. Usted sintió el deseo, se arrepintió. Es la una de la mañana, ahí está el Señor para escucharle. Son las cuatro de la mañana, ahí está el Señor para escucharle. A la hora que usted lo busque lo encuentra. ¿Cree usted eso, hermano? Nunca pon, se ponga a pensar que va a interrumpirle. Él está nada más esperando. Que tú le confieses para perdonarte y limpiarte. Qué mensaje más lindo. Bien, ¿qué seguía acá? La fuente. Así que cuando el sacerdote hacía esto a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, aquello permanecía constantemente ardiendo. Desde luego no olviden que era una tribu encargada de todo el ritual. Porque este. Ese mueble tenía como una parrilla. Debía tener siempre leña para poder arder. Y mientras se quemaba la leña y también lo que se quemaba allí por la parrilla, caía la ceniza. Había que estar constantemente sacando esa ceniza, por eso eso estaba a cargo de qué tribu? ¿Recuerdan esto? El tribu de Leví. Ellos no tenían herencia porque debían estar constantemente velando para que siempre, siempre, siempre todo aquí estuviera limpio. Y este es el gran mensaje del santuario. El cristiano jamás debe ser así y alguien se sienta mal. Nunca emita su cuerpo mal olor. ¿Estamos de acuerdo? Limpiecito. Los sacerdotes no debían entrar a su trabajo si primerito no se bañaban. Qué mensaje. Leí una vez un mensaje, un consejo. Hay que tener un lugar para cada cosa, pero cada cosa debe estar en su lugar. Aquí había un lugar para cada cosa y cada cosa estaba en su lugar. El sacerdote sabía cuándo le fun debía fungir él. Por eso aquí había una fuente de agua. ¿Cuánto tiempo debía tener agua esa fuente? Siempre, siempre. ¿Se identificó Jesús con el agua? ¿Recuerdan qué le dijo a la mujer samaritana? Yo soy el agua de vida. El que bebe de esta agua salta para vida eterna. Noten eso. Aquí tenemos entonces otra fuente, otra puerta. Cristo se identifica con la puerta. Inmediatamente al pasar acá, no olvide que aquí estaba la parte norte. El norte estaba aquí, el sur estaba acá. El este estaba acá y el oeste acá. Algo interesante que cuando el adorador entraba al santuario, le daba la espalda al este. Miren eso. Los templos paganos tenían la entrada por acá. El detallito parece insignificante, ¿eh? porque cuando él venía a adorar, quería tener el sol enfrente. Porque adoraban al sol. Pero los creyentes en el Creador no adoran al sol. Adoran al Creador. Noten ese detalle. Parece insignificante, pero muy importante esto. Bien, al entrar aquí ahora, en la parte norte estaba una mesa con doce panes. Doce panes. ¿Por qué 12 panes? ¿Cuántas tribus eran? Doce tribus. ¿Recuerden? Eran 12, 3. Tres, tres y tres. Tres por cuatro, doce. Y esto estaba en el puro centro del campamento. Promesa de Dios: tu pan y tu agua están segura siempre. Cuando usted una persona por ahí que una limonita por amor de Dios, menciona a Dios para impresionarlo a usted para que le dé algo. Pero el que cree en Dios, ¿qué dijo el salmista? Fui joven y he envejecido. Y no he visto. Justo desamparado, ni su simiente, que mendigue pan. Ningún hijo de Dios tiene que andar pidiendo comida. ¿Lo cree usted? Usted podrá atender pobreza, pero nunca miseria. Porque los pobres se estarán siempre con nosotros, dijo el Señor Jesús. Pero un hijo de Dios nunca llega a la miseria. No lo olvide. Si cumple con un deber. ¿Cuántos días hay que trabajar? Seis. Y déjale un nueve. Usted cumple con eso, hermano. Nunca se irá a la cama haciéndole ruido. Esto acá, no, señor. Ningún hijo de Dios se acuesta sin comer. Está gozando, yo hermanos. Casi tampoco se ve aquí. También había un recipiente con jugo de uva. Recuerdan esto ese pan, se identificó Jesús con el pan. Ah, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Ahí está. Y cuando él hizo la Santa Cena, ¿con qué la hizo? Con pan. ¿Y qué representaba el pan? Su cuerpo. Y el jugo de uva, su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. ¿Usted la tomó el sábado pasado? La vida eterna es suya. A menos que usted abandone al Señor. Qué lindo, hermano. Por eso, si usted es fiel, usted no tiene por qué estar temiéndole a la muerte. Que venga cuando el Señor lo, lo, lo indique, hermano. Porque lo importante no es morirse, sino estar listo cuando ella llegue. Porque si usted está listo, hermano, ni la muerte nos separará de él. Palabra de Jesús. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá, ¿lo creen ustedes? Entonces, ¿para qué temerle miedo a la muerte? Claro, como humanos le tenemos un rechalito, ¿no? Sí, pero no le tenga pánico, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Ay, ay, por favor. Que mientras más le huye, cuidado, le alcanza más rápido. Miren ahora, aquí estaba el candelabro, porque esto aquí estaba completamente cubierto, ¿no? Ahí no había, no había electricidad. Pero para poder fungir aquí adentro, trabajar aquí adentro, entonces estaba qué cosa? El candelabro candelera. No era un aparato que tenía mecha. No, cada lamparita era individual. Cada día, personal encargado debía entrar. Y lámpara por lámpara. Porque no venía ahí... Apaga, no, señor. Porque esto debía estar. Siempre con pan, siempre con vino, siempre encendido. Porque usted hacía, no señor, apagaba esta, le quitaban la mechita, abastecían de, ¿cómo se llama? De aceite y le metían la mechita nueva. La prendían con esta, apagaban esta, ¿verdad? le echaban aceite, le ponían la mechita nueva. Prendían, ahora sí. Cuando ya terminaba acá, todos estaban ardiendo. Nunca esto se apagaba. Mientras estaban ahí, ¿verdad? Estático. ¿Se identificó Jesús con la luz? Yo soy la luz. Noten eso. ¿Qué había acá? El incienso. Cuando el sacerdote hacía su, su servicio en la mañana, él tomaba de esa sangre, la traía aquí también y la perjaba, en ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí está. Y algunos me preguntan, Pastor, y eso no es día. Porque mire, mañana está echándole sangre ahí. <laughs> no se olviden, hermano, que del otro lado estaba el, ar el arca. Y Dios es fuego consumidor. ¿No es cierto? Donde Dios está, las cosas están limpias. ¿O no? Así que ahí no había que hay llamarlo a mal olor hermano. La presencia de Dios mantenía limpio aquel lugar, además de lo que hacían los sacerdotes. ¿Qué hacía él entonces? ¿Por qué le echaba esa sangre ahí? ¿Por qué quemaba el incienso? Porque mientras él quemaba el incienso, el incienso que simbolizaban las oraciones. Recuerden que sobre el tabernáculo, ¿qué estaba? En el día una nube, pero en la noche había una columna de fuego. ¿Quién era el que estaba ahí? Entonces subía esa petición del sacerdote, Señor, por favor, ten misericordia de aquellos que todavía no han venido a confesar su pecado. ¿Eh? Ahí estaba él. Por eso Jesús dijo, todas las cosas que pidieres en nombre de Juan, yo lo daré. ¿Ah? Todas las cosas que pidieron, no, eh, de, de Pedro era, ¿no? Todas las cosas que pidieras en el nombre de Pedro, yo te la daré. ¿Ah? Todas las cosas que pidieres al Padre en mi nombre. Noten. Por eso el apóstol Pablo lo presenta como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Jesús es Dios. Jesús es hombre. Ahí está. Nadie puede ocupar ese lugar. Nadie. Solo Jesús. Solo Jesús. Por eso Jesús. Miren ustedes todo, cómo lo vamos relacionando. Y si ustedes ven aquí el velo ahora, tenía que ver el velo con Jesús. Vamos al libro de Hebreos, a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Miren que estamos aquí ahorrando tiempo porque ya, que eh, son las nueve ya, y que ahorrando tiempo ya se acabó. Y verdad cómo se pasa el tiempo. Mm, mm. Pero considero hermano importante dar esto porque si no, ¿cómo vamos a entender cuando lleguemos a la purificación del santuario? ¿Está claro? Bien, Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 15 en adelante. Miren esto. Eh, las palabras están en el versículo 20, pero voy a leer desde el versículo 15 para que tengamos la idea más clara. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, ¿pondré mis leyes dónde? Y este es el problema, hermano. Y yo quiero, miren esto aquí. Cuando el pecador llegaba aquí, veía la ley. ¿Ah? Escúcheme, escúcheme, no, no argumente, hermano, escúcheme. Cuando el pecador llegaba aquí, veía la ley, ¿Dónde estaba la ley? ¿Dónde estaba la ley? Mira dónde estaba. ¿Y el pecador podía ir allá? ¿Quién llegaba aquí? Y él veía la ley. ¿Me están entendiendo? Va a la pedrada. No es que tiro piedra, hermano. Pero los adventistas tenemos esta mala costumbre. Apenas comenzamos a hablar con una persona, ley sábado. ¿Han visto ustedes eso? En gran. No puedo decir que el 100%, pero le aseguro que el 90% lo, hace, lo hacemos. Comenzamos a hablar con una persona, ley sábado, de una vez. ¿Ah? Hermano, la ley estaba acá. El pecador no la veía. Ni el sumo sacerdote la veía, porque la ley estaba tapada por el propiciatorio y él no quitaba la tapa. Nosotros acostumbramos a poner la ley aquí, ¿ves? en la pura puerta del tabernáculo. El ser humano no le gusta que le pidan, pero sí le gusta que nos den. ¿Cierto o falso? El pecador no quiere compromiso con Dios, el pecador no quiere que le pidan que haga nada, pero si le dice Dios te ama y te perdona y te salva, es lindo, ay sí, pero que te diga que tiene que hacer algo, no, pero es que yo no puedo. El santuario nos enseña hermano, no pongamos la ley en la puerta, eso estaba en el lugar santísimo. Y si estaba en el lugar santísimo, estaba en piedra. ¿Y saben por qué hablamos tanto de la ley? Porque la señalamos, porque no la tenemos. El Señor quiere que la tengamos en el corazón y no en la piedra. Porque cuando la ley está en nuestro corazón, nuestro estilo de vida es completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso estoy recalcando esto aquí y lo dice aquí lo que acabamos de leer. Versículo 16, pondré mis leyes ¿dónde? En sus corazones. En sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y hermano, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso? Lo repito, hermano. Porque si usted no lo cree No puede vivir una vida feliz cristiana. Siempre está con la duda. No cree que Dios lo perdona. Y no olvide lo que dice la escritura. Uno es lo que uno piensa. Tal es su pensamiento, tal es él. Y si usted anda pensando que Dios no lo perdona, usted llega a creer que Dios no lo perdona. Pero si usted cree que Dios lo perdona, hermano, su vida lo va a desear. Su forma lo va a decir, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es qué cosa? Oh, entonces tenía que ver el velo con Jesús, la parte humana de Jesús o no? no te, todo lo que había en el santuario tenía que ver con qué? Con Jesús. Entramos ahora acá, antes de entrar, el sacerdote representaba a quién? A Jesús o no? Ahí está. Ahora, ¿quién era el que entraba al lugar santísimo? Vamos a Hebreo 7 para que noten algo aquí. Hebreo 7. En Hebreos 7 dice el versículo 22 en adelante: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, o sea Jesús por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía qué característica tiene santo inocente sin mancha, apartado a los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Puede un ser humano cumplir con estos requisitos? Ahí está el problema ahora, donde comienza a fallar el cuerno pequeño. Solo Cristo puede cumplir con ese requisito, más nadie. ¿Lo estamos entendiendo ahora? Vamos entrando poquito a poco. Entonces ahora es el sumo sacerdote. ¿A quién representa el sumo sacerdote? A Cristo. Aquí estaba entonces el arca. Tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Encima tenía dos querubines de oro. Representando qué cosa. El templo de Dios. Estaba el propiciatorio cubriendo lo que había dentro. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con mana. Entonces ya vimos entonces que el sumo sacerdote, al entrar aquí ahora, él también, ese lo hacía el día de la expiación. Él tenía que hacer primero el día de la expiación. No funcionaba, o sea, en el ejercicio de lo que había que hacer lo hacía un sacerdote, lo hacía el sumo sacerdote vestido de sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Que el sacerdote tenía un turbante blanco, como un gorro, ¿verdad? tenía su ropa interior de lino fino, blanco, hablando en términos ya literales, sus calzoncillos y camisetas, si es que se le puede llenar. Todo blanco, limpiecito. Y una túnica blanca desde arriba hasta abajo. Ese era el vestido del sacerdote. El sumo sacerdote, lo mismo. Su ropa interior, de lino fino. Tenía un manto blanco. Pero sobre el manto blanco tenía una mini falda. Hablando en términos modernos, ¿verdad? Una mini. ¿Cómo se llamaba esa mini falda? El manto del Efod. Era una mezcla de rojo con azul que daba morado. Sobre ese borde, sobre el borde de ese mini, tenía en forma intercalada una fruta llamada granada y una campanita. Una 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 y una campanita, una y una campanita. Así. Y eso sonaba. Bien, sobre eso ahora venía el EFOD. Ese era mini, mini, bien cortito. Con sus sombreras. Y en cada hombro encima tenía una piedra preciosísima. El URIM y el TUMIM. Y sobre esto entonces llevaba lo llamado el Pectoral. El pectoral viene de pecho. ¿Verdad? Algo cuadradito. Con doce piedras incrustadas, engarzadas en oro, piedras preciosísimas. Y detrás de cada piedra el nombre de cada tribu. Ahora aquí tenía su turbante. Pero tiene una plancha de oro aquí que decía santidad a Jehová. Un vestido lindísimo. Entonces, cuando él hacía el sacrificio diario. No lo hacía el sacerdote, lo hacía el sumo sacerdote, vestido de sacerdote. Tomaba las. Primero, él tenía que hacer un, un sacrificio por él y su familia. Porque si él se presentaba con un solo pecadito aquí frente al arca, era fulminado inmediatamente. Tenía que presentar, al, representar al pueblo y su familia nítidamente. Tenía que presentarse con mucha sangre. El día de la expiación él tenía que presentarse ante Dios con tres clases de sangre. Primero, sangre de cordero. Primero no, lo, él tenía era una vaca, una, un vacuno, una vaca, ¿no? Esa era la que él usaba para el sacrificio suyo y de su familia. Después venía la sangre del cordero. Y cuando ya le iba para el sur para allá, debía llevar sangre de un macho cabrío. Miren, el día de expiación era cuando más sangre se derramaba en el santuario. Ahora él tenía que llevar un incensario fresquito, incienso fresco, y llevaba ese recipiente con sangre y se paraba ahí frente al arca, ya los dedos en la sangre, y siete veces él rociaba sangre sobre el propiciatorio. Ahí no había electricidad, ahí no había ninguna, nada raro. Y después que él rociaba esa sangre, comenzaba a mover el incensario. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que entre las alas de los cubines, algo aquí, comenzaba a hacer así, una luz. ¿Cómo se llama? Ah, aquí tenemos, ¿verdad? Para que lo vean. Ahí también, qué bonito el vestido del, ¿cómo se llama el vestido del sumo sacerdote? Bien. Entonces él entraba con ese incensario y mientras él estaba allí. ¿Por qué? Porque si eso no prendía, hermano, estaba listo. No se registra que no se prendió. Cuando él veía esa luz, hermano, ¿qué podía decir él? Dios aceptó mi mediación. Y el pueblo afuera, en silencio. ¿Y cómo sabían que estaba vivo? Porque cuando él se movía, las campanitas sonaban. Está vivo, está vivo, está vivo. Ah, sí. Entonces cuando él salía ahora que Dios había aceptado su mediación, simbólicamente él tomaba todos los pecados. ¿Por qué? Durante el año, hermano, esto era qué cosa. Entrar y entrar y entrar y entrar y entrar pecado. Uh. Esto entraba a pecado, entonces esto lo rociaban aquí encima, hermano. Miren eso. ¿Cómo estaba el santuario, hermano? Con esa cantidad de pecados registrados ahí. ¿Estaba contaminado o no? Rácate sucio. Y los pecadores, limpiecitos afuera. Miren qué es. Ahora, cuando él se presentaba, que él echaba esa sangre aquí encima del. Y se prendía, ¿cómo se llamaba aquello? Muchos le llaman la Shequina, los hereos le llaman Shequina. Cuando la Shekinah se prendía, uff, simbólicamente, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Recibía sobre sí todos los pecados del año. Él había echado suerte de los manchitos cabríos eran dos, y muchos dicen que nosotros los adventistas enseñamos que el diablo eh, hace expiación por nosotros. ¿Verdad? Eso se llama bochinche, porque nosotros no enseñamos eso. Los que no conocen. No olviden que sin derramar. Vamos, usted lo ve, pero ahí está. En Hebreos 9.22. Miren, ahí está. Ahí está la declaración clarita, hermano. Hebreos 9.22. Casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Traían dos machos. Uno moría. El que moría era el que el sumo sacerdote llevaba esa sangre para expiación allá. Quedaba vivo un macho afuera. Cuando el sumo sacerdote, después de ver aquella manifestación sobrenatural, venía ahora, salía al atrio, ahí estaba el macho vivo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Le ponía las manos encima y todos los pecados del año venían sobre él. Ya se había preparado una persona para que tomara ese macho cabrío y lo llevara a un lugar del desierto donde no encontrara agua ni comida para que muriera. ¿A quién representaba ese animalito? Note, para que haya remisión, para que haya perdón, tenía que morir. Y ese macho no moría, así que no podemos enseñar que Satanás perdona nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Murió Cristo por nosotros, Él se perdona. No se me adelante hermano, vamos con calma. Vamos con calma, vamos paso a paso. Yo sé que usted se lo sabe. Vamos con calma. Vamos con calma. Entonces, lo que está haciendo el sacerdote ahora es diciendo que alguien un día, lo que estaba diciendo el hermano, pero digo, vamos paso a paso. Si no, le digo todo y nos vamos, ¿verdad? Yo no solo. Entonces, un día alguien va a llevar. ¿Por qué? Porque Cristo representó... A cada parte. Y lo comenzó con sangre. Con sangre. Aquí se echaba sangre. Aquí se echaba sangre. Cuando el sumo sacerdote salía, él salía con toda esa suciedad. Tomaban al machito. Y por eso cuando el sumo sacerdote veía salir ese machito. Él salía con las manos levantadas fuera del atrio. Y el pueblo, cuando lo escuchaba que venía saliendo, ¿cómo se sienten ustedes? ¡Eh, va saliendo, ahí viene, ticlin, 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 viene saliendo. ¡Ay, ay, ay! cuando lo veían con las manos arriba, hermano, ¡ah! fuimos perdonados. ¿Nete? Pero alguien tiene que llevar nuestros pecados. Dios no lo puede perdonar. porque El pecado no puede ser perdonado. El pecador sí. Y no importa el pecado que usted haya cometido, la sangre de Cristo lo perdona, hermano, si usted lo cree de corazón. ¿Estamos claros en eso? Ese es el gran mensaje. Aquí he hablado. Me he brincado porque no puedo detallar tanto, ¿no? Pero permítame terminar con esto aquí. El Maná. ¿Qué dice la Biblia del Maná? Representa a Cristo. Cristo es el pan que descendió del cielo. No llaman maná, le ¿No llaman pan del cielo. Entonces el pan aquí el maná quién representaba? A Cristo. La ley, ¿qué dijo Cristo en cuanto a la ley? Si me amáis guardar qué cosa? Mis mandamientos, ahí están. ¿Y qué más había? La vara de Aarón, Apocalipsis 12. ¿Bien ahí lo que dice Apocalipsis 12? Vamos cerrando ya. Y está en el 19 también. Versículo 5, donde habla de un niño que iba a nacer y era de a luz un hijo varón que regirá con qué, con vara de hierro. Vara o cetro, símbolo de poder. Recuerdan que antes cuando usted se presentaba a un rey y el rey no le extendía el cetro, los guardaespaldas de una vez los mataban. Pero si usted se presentaba y el rey hacía esto... No lo podían tocar porque le estaba dando la bienvenida. Venga, símbolo de poder, la vara de Aarón, una vara seca, una vara muerta. Dios escogió a Moisés con todos sus defectos y a Aarón con todos sus defectos. Fue Dios el que los escogió. ¿Y qué hacía María? Con Aarón criticaban a Moisés. Y por andar de Criticona le cayó la peor enfermedad de la época. Como decir hoy día, le cayó Sida. Hoy. Allá fue la lepra. Por andar de lenguona. Y Moisés tuvo el Señor, por favor, perdona a mi hermanita. Y Dios la perdona. Un señor ahí llamado Coré se unió con Datán y con Avirán. Ellos sí podían dirigir bien al pueblo. Moisés lo estaba haciendo mal. Aarón lo estaba haciendo mal. Pero si el pueblo los apoyaba a ellos, ellos sí sabían gobernar. Y comenzaron con el bochinche en el pueblo. Llegó a oídos de Moisés: Señor, mira lo que están haciendo esta gente. Y hermanos, el pueblo lo fue apoyando, lo fue apoyando, lo fue apoyando. Y Moisés lo mandó a llamar. Vinieron. Cuando llegó allá no querían atenderlo. Al final, ¿qué pasó con Corea Tan y Rechazaron todo esfuerzo por arreglar las cosas, no quisieron hacerlo. Pues, señores, se si abrió la tierra, se los tragó con todo y familia. Y los que lo habían apoyado comenzó una mortandad. Que si Moisés no corre con el incensario pidiendo misericordia a Dios, a saber cuántos hubieran muerto. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Debemos tener cuidado de estar criticando al pastor hoy. El pastor es perfecto. No lo hay. El que estaba no servía, y el que vino tampoco sirve, y el que va a venir tampoco sirve. Porque somos humanos, hermano. Dios te libre de andar ensuciando tu lengua, contándole a otros los errores del pastor, de los ancianos, cierto o falso. Y a veces hablamos con una naturalidad, entre comillas, ¿te diste cuenta? Bueno, parece que nos pesa ¿no? y tenemos que descargarla, la ¿No? que está muy pesada con lo que oí. Ay, ya no, qué barbaridad. Muchacho, si el pastor a sabienda anda en las travesuras que anda y no se arrepiente, con él no va a jugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces déjale ese trabajo que él lo sabe hacer bien. Él no necesita ayuda. ¿O no? Pero si tú te metes a ayudar a Dios, que te pasaba la de Abraham. Abraham se metió a ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Porque ya estaba muy viejo. Dice, ¿cómo voy a poder yo? Y Sarita quiso ayudar también. Abraham, mira, métete con agar. Porque ya yo no pude. Si sí, cuando menstruaba no pude. Ahora mismo. Y tú vienes, no, bueno, dale a ver, intenta ir con Agar a ver si sale. Ayudemos a Dios porque yo ya, hasta aquí llegué. No lo dijo el visitante, hermano. Hay algo imposible para Dios. Sigue siendo Dios el mismo. Y miren, hermano, Sarita le dio un consejo a Abraham y Abraham parece que seguía buenos consejos. Porque ni tardo ni perezoso. Ahí fue a buscar a Agar. Mire usted. Y pla. Certero, Abrancito, y quedó agar en cinta, hermano. Y cuando se sintió en cinta, cómo se burlaba de la vieja, ¿verdad, pobrecita? ¿Yo sí, yo sí, tú? Hace que muecas no le hacía. Nació Ismael, y cuando menos, menos, menos podía, ¡ah! quedó Sarita en cinta. Mírenlo. Entendamos, no es imposible para Dios. Pero cuando Sarita se sintió encinta, hermano, ahora se fue contra Agar. Y más cuando Ismael fue creciendo, que le hacía travesura al pobre Isán, ¿verdad? La mandó a larga de la casa. Y la pobre Agar, cuando yo estaba muriendo y el hijo muriéndose, no quería verlo morir. Y lo dejó ahí. Y le aparece el ángel de Jehová. No, 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 él es hijo de Abraham. Regresate. Yo lo voy a bendecir a él. Regresate a la casa. Hermano, la historia es larga, pero hasta el día de hoy, ese pleito que comenzó en la tienda de Abraham todavía existe. Miren eso, hermano. Judíos y árabes, primos, hermanos, hijos de Abraham, se odian a muerte. Cumplió Dios su palabra, bendijo Dios a Ismael. Doce tribus nacieron de Ismael. ¿Y cuántos salieron de Isaac? De él solo dos, pero de su hijo, doce. El gran pueblo de Israel. Búsqueme un árabe pobre, búsqueme un judío pobre. Dios ha cumplido su palabra. ¿Le han sido fieles ellos? Un día Dios lo va a llamar a capítulo. Yo cumplí, tú cumpliste. Y lo mismo va a hacer con nosotros. Dios nos sigue bendiciendo y un día nos va a pedir cuenta. Por eso tenemos que ver la purificación del santuario en que para. Porque el Señor nos va a llamar a cuenta. Y ese tema no se quiere enseñar en el cristianismo y está en la Biblia. Entonces no le tengamos miedo a ese tema. El tema del juicio para mí es uno de los temas más lindos que hay en la Biblia, hermano. La garantía del amor de Dios por su pueblo. ¿Por qué le tenemos miedo? Ah, porque yo sé la travesura que he hecho. Ay, cuando Dios me la saque. Hermano, no le tenga miedo al Señor, que es lo que Él quiere, perdonarnos, limpiarnos y salvarnos. Ese es el tema que yo veo ahí en el santuario. Pero el pecador que juega con el pecado, con Dios no juega. ¿Estamos o no estamos? Entonces, aprendamos que el Señor odia al pecado, pero ama al pecador. Y el pecador arrepentido tiene garantía de vida eterna. Y no dice, mire, termino este es mi último pasaje. Mírenlo. San Juan, dos pasajes. San Juan 3 y San Juan 5. Miren esta declaración. San Juan 3, 36. Miren cómo lo presenta aquí. San Juan 3, 36. ¿Lo tienen? El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Ah, ahí está el asunto. No tendrá, ¿qué dice? Hermano, ya es suya. ¿O no? Ahora, cuidado con lo que voy a decir. Una vez salvo, siempre salvo. Cuidado con esa expresión, porque eso no es bíblico. El que perseverare hasta el fin, ¿por qué lo dijo Jesús? Ahí está el punto. Y con esto quiero decir esto: cuando el pecador se iba, se iba limpio. Pero si él se apartaba, sus pecados estaban registrados. No se olvide de eso: Dios perdona si usted se mantiene fiel. Usted se aparta, cargue con su pecado. Cuidado con esto, lo vamos a ver más claro mañana. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no dará la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, qué garantía, hermano, que si yo he aceptado a Cristo hoy, la vida eterna me pertenece. Si la pierdo es por culpa mía, no por culpa de Él. ¿Estamos de acuerdo? San Juan 5. 24 Y mire que lo repite cuando usted vea en la Biblia de cierto, de cierto, lo que viene es cierto, aunque usted no lo crea. De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué sucede? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. El que muere para Dios es como que está dormido. Y así como usted puede despertar con facilidad un dormido, así Dios puede despertar a alguien que ha muerto en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? Qué esperanza más linda. Lo más sencillo que he podido presentar esto, hermano. Ese es el tema del santuario. No conocerlo. Entonces, la purificación del santuario, dice entonces, hasta 2.300 días y qué, el santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿Por qué? Porque estamos hoy aquí y el santuario que estaba en la tierra fue destruido aquí en el año que? 70. Entonces, hoy no hay santuario en la tierra. Tiene que ser otro santuario el que va a ser purificado. Mañana entonces lo vamos a ver. ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces, ahora mañana repito nomás un poquito aquí esto, porque me interesa, hermano, que tengamos claro esto. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos esperando la segunda venida. Y acá va a ocurrir la tercera venida. Y se cierra el paréntesis. Y se está mencionando, cuidado con esto un periodo de siete años aquí, que está dividido en tres y medio y tres y medio. Y eso es de acá, no de acá. Cuidado con esa enseñanza. Y esto aquí es tres y medio. Pero este tres y medio no tiene que ver con esto, ni tiene que ver con esto. ¿Quedó claro eso? Entonces no confundamos, estamos tratando de... Porque Dios nos está presentando la profecía ininterrumpidamente. Y Jesús advirtió, mirad que nadie... Os engañen. Y hoy hay un problema de interpretación bíblica. ¿Quién hizo eso? Este. Por eso el santuario tiene que ser purificado. ¿Estamos claros? Mañana continuamos entonces. Gracias por su paciencia, porque hoy sí me pasé la mano. Vamos a ponernos de pie. Pastor, ya que está con nosotros, por favor, despida de una oración. A ver, Luz nos está diciendo que mañana vamos a tener que comenzar un poquito más temprano. Para que... Porque dice que el pastor va a estar aquí hasta la media noche, ¿no? <laughs> como el apóstol Pablo cuando se iba, ¿no? Nadie que se siente en la ventana. No no te vayas a caer de arriba. No te sientes en la ventana, que te vas a caer como de utico. Y entonces, vas a, entonces tenemos que hacer un, un plan de resucitación aquí. Porque el pastor se va a mañana. Como la historia de Pablo. Bien, vamos a orar para terminar. ¿Cuántos estamos disfrutando, eh? Gloria a Dios y que el Señor añada bendición a su palabra en su vida y en su hogar. A las 7. ¿Pueden a las 7 de mañana? Sí, sí. sí, aprovechamos ya y... Porque me, me interesa que por lo menos lleguemos a que no llegue hoy, pero quería llegar con el santuario para poder entender lo que es la purificación del santuario. No, no sí, ok, oremos. Padre Santo, odioso oh a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Padre, al ver tu palabra, al ver cómo has trabajado en la historia de este mundo, al ver cómo estás obrando en la historia de este mundo y cómo habrás de obrar, Señor, estamos tan agradecidos y tan contentos porque nos has dejado tu palabra para explicárnoslo. Gracias porque hoy podemos estudiar juntos. Gracias porque has capacitado al pastor Urias para darnos esta presentación, Señor, y ayudarnos a entender tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos preparemos para el encuentro contigo que atesoremos en nuestros corazones las enseñanzas que estamos recibiendo y que pongamos por práctica y por obra señor la verdad es que aprendemos de ti padre santo permite que esta palabra que está llegando a nuestros corazones nos transforme que no nos quedemos iguales señor cuando salgamos de aquí que no simplemente salgamos con un poco de conocimiento y que se nos olviden las cosas sino que salgamos con vidas transformadas señor Queremos parecernos más a Ti, queremos obedecerte, queremos poner en práctica Tu palabra, Señor. Haz la transformación que necesitamos. Te pedimos, oh Dios, que tome nuestras vidas. Permite, Señor, que esa ley que Jesús dijo que iba a estar ahora en, los, en nuestros corazones y no era no a ser algo externo o de piedra. Señor, ponla, ponla en nosotros, Señor, para que así tengamos el deseo de hacer lo bueno, Amén. para que nos nazca la, la, hacer hacer Tu voluntad y no que sea algo que con lo cual estamos luchando constantemente. Padre Santo, permite que al regresar a nuestros hogares seamos guardados por ti. Y que al acostarnos, que meditemos, Señor, en esta noche acerca de la palabra que hemos recibido de parte tuya. Y que mañana, Señor, después del día de trabajo y las actividades que tengamos, podamos regresar nuevamente para poder seguir escuchando tu palabra. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Nos encomendamos a ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.